Julia. Julia. Sí, señora. Mírame, muchacha. Levanta la cabeza. Así es. Me gusta verte a los ojos mientras te hablo. Bueno, ¿y cómo van los niños en sus lecciones de francés? Muy bien, señora. Son muy despiertos. Cabeza en alto. Despiertos, dices. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y en matemáticas? Supongo que les irá bien en matemáticas. Sí, señora. Y sobre todo Vania es muy buena en matemáticas. Es lógico. Lo sabía. Yo fui sobresaliente en matemáticas. ¿No dirías que lo heredó de su madre? Sí, señora. Eres una muchacha bastante calladita. Bueno, arreglemos nuestras cuentas. Supongo que necesitarás dinero aunque nunca lo pidas. A ver. Acordamos que recibirías 30 rublos al mes, ¿no es así? 40, señora. No. 30. Lo anoté expresamente aquí. Siempre he pagado 30 a todas mis institutrices. ¿Quién te dijo 40? Usted misma, señora. Yo no hablo de dinero con nadie que no sea con usted. Eso es imposible. Tal vez creíste escuchar 40 cuando en realidad dije 30. Si mantuvieras la cabeza en alto, evitaríamos este tipo de cosas. ¡Mírame! Y te lo voy a repetir claramente. 30 rublos al mes. ¿Queda claro? Lo que usted diga, señora. Pues se ha arreglado entonces. A ver. Tenemos que... Espera. Llevas aquí 2 meses exactos, ¿no? 2 meses y 5 días, señora. No. 2 meses. Lo anoté aquí. Bueno. Tenemos que... 30 por 2 meses es igual a 60 rublos. ¿Correcto? Sí, señora. Sustrayendo 9 domingos. Porque acordamos en sustraer los días domingos, ¿correcto? No, señora. ¡Ojos! ¡Ojos! Por supuesto que convinimos en sustraer los días domingos. Ni siquiera me tomé la importancia de anotarlo, porque siempre lo hago. Ay, Dios mío. ¿Es que no recuerdas cuando te dije que íbamos a descontar los días domingos? No, señora. Piensa. No, señora. No estabas pensando, Julia. Tenías la mirada vagando por ahí. Mírame. Y piensa. ¿Lo recuerdas ahora? Lo que usted diga, señora. Si usted lo afirma... Bueno. ¿Más 3 días de fiesta? 2 días, señora. Solo Navidad y Año Nuevo. ¿Y con tu cumpleaños 3? Señora, mi cumpleaños lo trabajé, señora. Y no tenías por qué hacerlo.
Mis otras institutrices jamás trabajaron el día de su cumpleaños. Yo sí trabajé, señora. Pero no estamos hablando de eso ahora mismo, Julia. Estamos discutiendo sobre cuestiones financieras. Sin embargo, si insistes, puedo llegar a tomar solamente 2 días festivos. ¿Insistes? Yo trabajé, señora. ¿Vas a insistir entonces? No, no, señora. Muy bien, Julia. Entonces, lo vamos a descontar. Eso serían 12 rublos. También tenemos cuando el pequeño Koila cayó enfermo durante 4 días y no recibió sus lecciones. Sí, señora, pero yo le di clases a Vania ese día, señora. Muy cierto, pero yo te contraté para darle clases a 2 niños, no a 1. ¿Voy a pagarte un estipendio completo cuando has hecho la mitad del trabajo? No, señora. Pues lo descontamos entonces. Más 3 días en los que estuviste con dolor de muelas y mi esposo te autorizó a no trabajar hasta después del almuerzo, ¿correcto? Sí, señora, pero yo al final ese día trabajé hasta las 4, señora. Julia, tengo aquí. No, trabajó después del almuerzo. Nosotros comemos a la 1 y terminamos hacia las 2, no a las 4. ¿No es así? Sí, señora. Pero luego hay cosas que hacer. Pues entonces son 7 rublos. Entonces, contando los 12 anteriores más los 7 de ahora, hacen un total de 19. Restándole, quedan 41 rublos. ¿Correcto? Sí, señora. Ah. Y el 4 de enero rompiste una taza de té con platillo. ¿No es así? Sí, señora, pero fue solo el platillo. ¿Y de qué me sirve a mí una taza de té sin platillo, Julia? Son 2 rublos. Y era una reliquia de familia, ¿sabes? Costaba muchísimo más. Pero dejémoslo así. Estoy acostumbrada a perder. Muchas gracias, señora. Y el 9 de enero, el pequeño Koila trepó por un árbol y se rompió el chaleco. Sí, señora, yo le dije que no lo hiciera. ¿Pero te obedeció? No, ¿verdad? Son 10 rublos. Y se robaron los zapatos de Vania. Sí, señora, pero fue la sirvienta, si usted misma la despidió. Ya lo sé, pero a ti se te paga una buena suma de dinero para cuidar de todo. Te lo expliqué en nuestro primer encuentro, Julia. A lo mejor no estabas escuchándome ese día.
¿Estabas escuchándome ese día, Julia? ¿O tenías la cabeza en las nubes? Sí, señora. Sí, señora. ¿Tenías la cabeza en las nubes? No, señora. Sí le estaba escuchando. Relájate. Julia, eres una muchacha bastante buena. Pero eso hace 5 rublos menos. Y el 16 de enero te pasé 10 rublos. No, señora, no, nunca. Pero lo tengo anotado. ¿Para qué iba a anotar algo que no hice? No lo sé, señora. Esa no es una respuesta satisfactoria, Julia. Vamos a ver, ¿para qué anoté que te adelanté 10 rublos si en realidad no lo hice? ¿No hay respuesta? Pues entonces tengo que habértelos adelantado. ¿Qué es eso? ¿Estás llorando? ¿Son lágrimas? Ven. ¿Hay algo que te hiciera desgraciada, Julia? Debes decírmelo. Me apena verte así. ¿Sabes? Soy terriblemente sensible a las lágrimas. ¿Qué es lo que te aflige? Tómatelo. Señora, yo desde que estoy aquí no he recibido ni un solo rublo de esta casa. La única vez fue de su marido que me dio 3 rublos para mi cumpleaños. Es lo único que he recibido. ¿De verdad? Eso no figura en mi libro. Lo voy a anotar de inmediato. 3 rublos. Gracias por decírmelo, Julia. A veces soy un poco olvidadiza con las cuentas. O me despisto con las vueltas. Bueno, entonces tenemos que de 14 le restamos 3, quedarían 11 rublos. ¿Deseas revisar las cifras? No es necesario, señora. Pues entonces queda nuestra cuenta saldada. Aquí tienes, querida. 11 rublos. Cuéntalos. La verdad que no es necesario, señora. Vamos, vamos, cuéntalas. Las cuentas claras conservan la amistad. Cuéntalas. Aquí no hay más que 10 rublos, señora. Pues si no está sobre el escritorio. Y yo sé que te di 11. No sé. Busca en el suelo. Tampoco es necesario, señora. Con 10 está bien. Vamos a hacer una cosa. Conserva esas 10 por ahora. Y si no lo encontramos en la alfombra, pues discutiremos sobre el asunto el próximo mes. ¿Vale? Sí, señora. Y muchas gracias. Usted es muy bondadosa. Gracias. ¡Julia! ¡Vuelve aquí! Sí, señora. ¿Se puede saber por qué me has dado las gracias? Por el dinero, señora. Por el dinero. Pero es que no te has percatado de lo que te acabo de hacer. He robado. Te he estafado.
Y aún así me das las gracias. No había nada en mi libro. ¡Nada! Me inventé todo lo que se me pasaba por la cabeza. En lugar de darte los 80 rublos que te corresponden, te he dado 10. Y aún así me das las gracias. ¿Por qué? En los otros lugares que he trabajado no me han dado nada, señora. Pues entonces te han engañado más que yo. Yo te estaba gastando una broma, una lección cruel que te enseñará. Porque tú eres una persona demasiado confiada. Y eso en este mundo es muy peligroso. Lo tenía preparado para ti. Aquí tienes 80 rublos que te corresponden. Lo que usted ordene, señora. Gracias. ¡Julia! Sí, señora. ¿Se puede ser tan dócil? ¿Por qué no reclamas? ¿Por qué no te quejas? ¿Por qué no gritas ante este trato injusto y cruel? Es que se puede ser tan honesta, tan inocente, y perdona si soy tan ruda, tan tonta. Sí se puede, señora.